se pegan al andar, al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Señor, da la paz a los que esperan en ti. Escucha las súplicas de tus siervos y llévanos por el camino de la justicia. Buenos días para todos. Buenos días. Queridos hermanos, oramos y ofrezco la Eucaristía por cada uno de ustedes, por aquellos hermanos que se unen a través de SUIAPA Medios, en las diferentes plataformas, por los hermanos privados de libertad, por los hermanos enfermos, ofrecemos esta Eucaristía. Oramos también en acción de gracias a San Rafael Arcángel, de la familia Gereda Alvarado, Fernández Gereda. Acción de gracias a la Virgen de Guadalupe, de la familia Mendoza. Acción de gracias por el cumpleaños de José Jairo Ortiz y Jessy Raquel Gutiérrez Arévalo. Acción de gracias a San Antonio de Padua. Oramos también al Santísimo por la salud de María Esther Guerra, Max Orellana, el presbítero, y de los niños Said Benjamín Rodríguez y Adrián. Petición especial al Espíritu Santo, Divino Niño, al Padre Pío de Petralchina, a San Expedito, a San Miguel Arcángel, a la Virgen de Satanudos, a Santa Rita de Casia, a Santa Rosa de Lima, al Espíritu Santo, de parte de Ángel Leonel Díaz y familia, a la Santísima Trinidad y María Auxiliadora, por el cumpleaños de Fernando José Zelaya Rojas y Elisa Carolina Joya Fajardo. Oramos también por el eterno descanso de María del Pilar Villar, Fidelina Fuentes, Elmairi Villela, Silvia Julieta Martínez, Dagoberto Salvador Gómez, Cristina del Carmen Montalvo, Marta Cerrocles, Antonio Urbina Gutiérrez, Ismael Osande, Cristina Chávez Torres, Juan Carlos González, María Simona Ramírez, Amílcar Galindo Flores, Óscar Jesús Canales, Amir Han Nakafati, María Josefa Villar, Germán Gabriel Osorio, Santos Maximiliano Martínez, Juan Francisco Bonilla, Jorge Humberto Solano, Ana Gabriela Martínez, Fanny Arteaga Carías, Santos Mauro Ortiz, Fausto Noel Martel, Byron Oreste Cerritos, Manuel de Jesús Rubio, Lorenzo Gómez Flores, Julia Grandes Pavón, Victoria Ponce, José de Jesús Galo, Melba Teresa Bonilla, María Matea Torres, Ángela Margarita González, Ana Josefa Flores, Walter Alexander Barahona, Anita de Jesús Ortiz, Pastora Díaz Medina, Lucio Velázquez, Ramona Rodríguez, Gerson Calixto Barrientos, Bartolomé Boto, Berta Medrano, Blanca Rosa Solórzano, Aminda Tinoco Moreno, René Silva Aceituno, Angélica Isabel de Castejón, Carlos Alberto Delgadillo, Danilo Valeriano, María Teresa Sosa, Néstor Fiallos Montero, Carlos Hugo Rivera, José Berríos, Ismael Romero, Julio Martínez, Nicolás Valeriano, María Santos Maradiaga, Blanca Rosa Solórzano, Denis Efrén Hernández, María Pastora Cruz, José Ismael Zelaya, Elvia Villela de González, a las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Queridos hermanos, antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad. Que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú dijiste que cuantos trabajan por la paz serían llamados hijos de Dios. Concédenos entregarnos sin descanso a instaurar en el mundo la única justicia que puede garantizar a los seres humanos una paz firme y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos atención a la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. No tienes disculpa tú, quien quiere que seas, que te constituyes en juez de los demás, pues al condenarlos, te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenas, y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Por qué desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Pues por la dureza de tu corazón empedernido, vas acumulando castigos para el día del castigo, en el que Dios se manifestará como justo juez y pagará a cada uno según sus obras, a los que buscaron la gloria y el honor que no se acaban y perseveraron en hacer el bien, les dará la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticias, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga el mal, en judío primeramente, pero también el no judío, tendrá tribulación y angustia. En cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá gloria, honor y paz. Porque en Dios no hay favoritismos. Palabra de Dios. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo en Dios he puesto mi confianza, porque de Él vendrá el bien que espero. Él es mi refugio y mi defensa, ya nada me inquietará. Solo en Dios he puesto mi confianza. Solo Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor. Es mi baluarte y firmeza, es mi Dios y Salvador. Solo en Dios he puesto mi confianza. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en Él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia, porque solo en Dios está nuestro refugio. Solo en Dios he puesto mi confianza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¡Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios! Esto debían practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos! Porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. ¡Ay de ustedes! Porque son como esos sepulcros
que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: ¡Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, si pusimos atención a la palabra, hoy nos ha regañado la palabra, ¿no? Nos ha llamado la atención. Aquel que diga, no me gustó la palabra, no la entendí, es porque está sordo. Porque hoy la palabra nos agarra, como siempre les digo a ustedes, de los hombros y nos pega una sacudida, ¿eh? Reacciona, ¿eh? No te quedes así como dormido. Cuando una persona va quedando dormido, hay que despertarlo, ¿no? Porque si no, entonces no comprendemos lo que el Señor nos está diciendo. Tanto la primera lectura como el Evangelio se hace una sacudida. San Pablo dice: no tienen disculpa, tú, quien quiera que seas. Y ese quien quiera que seas, eres tú y soy yo, hoy día. Nos habla a nosotros, nos habla primero de la condena. Muchas veces estamos dados a condenar, estamos dados a hacer juicios unos de otros. Estamos muy dados a eso. Y más con las redes sociales hoy día, estamos muy dados a hacer juicios. Vemos una nota, aunque sea falsa, empezamos a hacer juicios. Fíjense bien, que en lo que se ve en las redes sociales, sobre todo en Facebook, quizá el 80% sea verdad, perdón, el 20% sea verdad, y eso que mucho le estoy poniendo, ¿no? Quizá el 20% de lo que se sube en esas redes sociales es verdad, el resto es pura mentira. Y hasta las mismas fotos que subimos muchas veces son falsas porque le ponen filtro. Y entonces nadie va a poner ahí todo feo en la foto, ¿no? Busca la foto más bonita y todavía le pone un filtro ahí para que se mire más bonita la foto, ¿no? Hasta eso es falso. Hasta eso. Hasta las mismas fotos de nosotros son falsas, ¿no? Porque no nos ponemos tal como somos, ¿no? Ahí le ponen un retoque a la foto para que salga mejorcito. Hasta eso. Y entonces ahí en esas redes sociales ponemos cantidad de mentiras y estamos dados a juzgar desde ahí. De algo tan efímero, ¿no? Tan vago y tan vulgar, estamos dados a condenarnos, digamos, en lo cotidiano, ¿no? Las cosas de la vida condenamos. Y entonces lo que nos está diciendo San Pablo: tú que estás acostumbrado a condenar, solo Dios lo hace, ¿no? Y desde luego sabemos cómo lo hace Dios. Dios lo hace con paciencia y comprensión, porque desprecias la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión. No te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento. Te estás dando cuenta, ¿no? Que es lo que Dios quiere, un arrepentimiento, no la condena, no que estemos haciéndonos juicios unos de otros. Luego habla de la dureza del corazón, de un corazón empedernido, dureza de corazón. Y esto lo sabemos porque lo hemos meditado mucho, ¿no? Un corazón duro, un corazón endurecido, un corazón esclerotizado, un corazón de piedra. Muchas veces tenemos un corazón empedernido que vamos muchas veces acumulando castigos, dice San Pablo hoy día. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro interior? Cada uno lo conoce, cada uno sabe cómo está su vida interior. Luego habla sobre todo aquel que haga el mal, dice hoy San Pablo. Todo aquel que haga el mal, ya sea judío o no judío, por eso nos incluye a nosotros también, pero también a los no judíos, tendrá tribulación y angustia aquel que busca y que hace el mal. Por lo tanto, habría que examinarnos hoy día nosotros, cómo estamos a la luz de la palabra, ¿no? Estos puntos que hemos visto, el juicio, la condena que muchas veces caemos, dureza de corazón que podemos tener, a buscar hacer el mal, eso no nos lleva nada más que a la tristeza, a la angustia y a la desesperación. Y en esa misma línea del regaño, de la llamada de atención, va el Evangelio. ¡Ay de ustedes!, le dice Jesús a los fariseos. Y allá sale entonces un escriba diciéndole: mira,
no hables así tan fuerte, que también pareciera que nos está regañando a nosotros. Y dice Jesús, pues también para ti hay, hay de ustedes. Y entonces agreguémosle también nosotros, hay de ustedes, feligreses de catedral a las 7 de la mañana, hay de ustedes, los que viven la Eucaristía por los medios de comunicación, no se salvan tampoco. Van a decir, ah, pues solo para los que van a la misa y a catedral, también a los que están viviendo la Eucaristía por los medios de comunicación, también va a esos ayes. Ay de ustedes, dice el Señor. Fíjense bien, dice Él, se quedan en pura apariencia, desde ayer lo está diciendo el Señor, en pura apariencia, y se nos olvida ir a lo profundo de nuestra vida, de nuestro corazón. Ahí donde no hay engaño, ahí donde no nos podemos poner ninguna máscara. Ya lo habíamos hablado aquí, esto de las máscaras, de la hipocresía. En la vida podemos ponernos tantas máscaras. Usamos una, los que son esposos se ponen una máscara en su matrimonio para que la esposa no se dé cuenta que ha sido infiel, o el esposo no se dé cuenta de la infidelidad, porque hoy día ha crecido ese número de infidelidades también en la mujer, no se escapan. Y luego se ponen máscaras para los hijos, para los papás, nos ponemos máscaras para los amigos, para los compañeros de trabajo, en fin, tenemos tantas máscaras. Triste cuando toca llegar al final del día y tener que quitarnos ese montón de máscaras que nos hemos puesto de la hipocresía y darnos cuenta que estamos vacíos, que no hay nada en el corazón. Y eso es lo que el Señor quiere atacar en nosotros, que no nos pongamos máscaras. Por eso quiere que vayamos a lo profundo de la vida, porque ahí no hay que poner máscaras, ahí no se puede poner máscaras uno. En la parte externa sí, nos podemos poner máscaras, pero en el corazón no. Ahí no hay nada, ahí estamos desnudos. Y eso es lo que no nos gusta por eso. Cuando uno le dice a un joven o a algún grupo de oración, cerremos los ojos porque vamos a hacer oración, cuesta bastante. Hay que estar diciendo, sobre todo a los jóvenes, cierra los ojos. ¿Y por qué cuesta? Porque cuando cerramos los ojos pasan un montón de imágenes frente a nosotros. Y el enemigo es tan astuto, ¿no?, que presenta como una película de todas las imágenes feas y negativas que hemos vivido. Aquel que le encanta la pornografía, pues pasa por ahí las escenas de la pornografía, aquel que ha hecho un daño pasa esa escena de infidelidades, pasan como película, ¿no? Y por como nos da miedo, entonces mejor abramos los ojos otra vez, ¿no? No los quiero cerrar. Y ahí estamos en esa batalla, cerrando y abriendo los ojos, ¿no? Necesitamos ir a lo profundo de la vida. Tenemos que romper esa barrera del miedo, esa barrera de nuestra misma vida, de esos fantasmas que pasan frente a nosotros como películas de nuestro pasado o de nuestras malas acciones. Hay que quitar y romper esa barrera, ¿no? Porque si no, no vamos a llegar al profundo de la vida. Si no, nos quedaremos siempre en lo superficial. Y entonces el Señor seguirá diciendo, ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Te quedas en la pura apariencia. ¡Ay de ti! Que no eres capaz de profundizar en tu vida. Recuerden que el Señor insiste en eso. Desde ayer lo venimos diciendo, ¿no? El Señor insiste en el punto de ir a lo profundo de la vida. No nos quedemos en lo superficial. Porque en lo superficial vienen las máscaras, viene la falsedad, con estas películas que están ahora de moda, ¿no? Eso del payaso ese que está ahí, pues así parecemos nosotros, ¿no? Payasos, riéndonos a carcajadas de estupideces que muchas veces nos metemos los seres humanos, cuando realmente lo que importa es el corazón, ir ahí a lo profundo, donde no hay máscaras, insisto, ¿no? Donde no hay falsedades, donde ahí nos toca enfrentarnos con nuestra realidad, con nuestra vida y con Dios, ahí en lo profundo de la vida. Por lo tanto, hagamos ese ejercicio, venzamos todos los obstáculos que se presenten, aunque vengan esas escenas a nuestra vida, aunque vengan esas imágenes duras y crueles de nuestro pasado, rompamos eso. Señor, no quiero tener miedo a esas escenas de mi vida. Quizá he fallado y por eso vienen a mí esas escenas, pero Señor, quiero vencer eso, llegar a lo profundo de mi vida para encontrarme contigo, Señor Jesús, porque solo así podremos tener un corazón nuevo, un corazón capaz de amar y comprender la voluntad de Dios. Y ahí, descubiertos ante la misericordia de Dios, podremos trabajar nuestra vida interior para ir trabajando luego nuestra vida exterior, porque solamente así podremos dar testimonio del amor de Dios. Pidámosle, por lo tanto, comprender su palabra. No le provoquemos esos ayes al Señor Jesús, esos ayes que nos van llevando a la tristeza y a la desesperanza. Encontrémonos con el gozo de un Dios que es lleno de amor para cada uno de nosotros. Más cálido que el sol de la mañana.
a tu presencia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, bajo los signos sacramentales del pan y del vino, el sacrificio de tu Hijo, Rey de la Paz, para que este misterio de unidad y de amor reafirme la fraternidad entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, porque no deja de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los seres humanos hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, un pacto tan sólido que a nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los seres humanos. Por eso, lleno de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo, santo es el Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. De nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los seres humanos. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor, con el Papa Francisco y nuestro arzobispo, el Cardenal Óscar Andrés. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen, su esposo San José y los apóstoles, con nuestros hermanos difuntos que hemos ofrecido en esta Eucaristía, que confiamos a tu misericordia, entonces en la creación nueva liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracia de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dese fraternalmente la paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Saborear
has quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, que hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Oremos. Concédenos, Señor, tu espíritu de caridad, para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, trabajemos con eficacia por mantener entre los seres humanos la paz que Él nos dejó. Por Jesucristo nuestro Señor. Dirijámonos a nuestra Madre Santísima, encomendándole nuestra vida, diciendo: Dios te salve María, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A dar testimonio del amor de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Gracias. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tú, María, fortaleza de mi fe. Tú eres flor, eres del Señor. Te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor. Thank you.